José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado local por el Partido Verde Ecologista en Quintana Roo, se amparó para recuperar sus cuentas bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló por sus presuntos vínculos con una banda rumana que operaba en la entidad clonando tarjetas de crédito. El diputado local señaló no tener ninguna relación con esta agrupación delictiva y señaló que ya ha iniciado su defensa con un despacho de abogados. Que están queriendo emitir juicios sumarios sin ni siquiera conocer el expediente, ¿no? Entonces, a eso me refería yo en el tema, al contrario, yo lo manifesté desde un principio, el respeto a las instituciones, que así lo seguiré haciendo. Es un procedimiento el que se establece que tienes que primeramente ingresar un documento. Okay. Una vez que se ingresa el documento, te dan un derecho de garantía de audiencia, que así es como se conoce, donde vas a conocer el expediente de qué trata. No, tenemos un equipo de especialistas, sí. Sí, de hecho, eso fue el motivo de mi presencia en la Ciudad de México, el buscar armar un buen equipo para atender este tema en particular. ¿Cómo lo relacionan a usted con esta mafia rumana? Desconozco el vínculo que me pudieran llegar a haber generado. Yo lo he dicho y lo sostendré y lo estaré diciendo siempre, de que yo no los conozco, no he tenido ni siquiera un acercamiento con esos grupos. Y de entrada también hay que partir de la presunción de inocencia, ¿no? Claro. Yo desconozco las personas y desconozco cuáles son las situaciones en las que se encuentran. ¿Tendría un peso electoral este tema en el sentido de que, resulta algo extraño que sucedan este tipo de temas, precisamente en tipos electorales? Mira, en cuanto al tema de la Unidad de Investigación Financiera, yo dudo mucho que sea un tema político. Creo que esa es una institución respetable. El legislador refirió que no sabe del por qué le congelaron sus cuentas bancarias y luego de haber sido notificado de ello, acudió hasta la Ciudad de México para saber del por qué e iniciar con el debido proceso para el amparo procedente. De la Peña Ruiz de Chávez es actualmente diputado por el Partido Verde Ecologista y ha sido señalado de ser un prospecto a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Sin embargo, al ser increpado si este asunto podría tener tintes políticos, aseguró que en definitiva no va para allá la investigación. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.